y aubi si sanda saritan sutean tasurik ezenean saminaren kean menderi mende gero berriz gerratean simbolismo bat dago gaurko alkatean alkate egin baizen sua etetea guaitzalizela egia hori da eta aro berri bat eldu Donostira Euskal Herri osoa aurrera begira igual sugarren batzuk geldituko tira auspoa eragiten batzuk ari dira uaren ostean Zauda berria, baina hemen luze da, neguen neurria. Ikaskuntzatik ere, historian horria, orain ere nahi dugu, Donosti berria. Guztiok eginata, guztion herria. Alegin horretan, gabiltza itzeko, bidea badaukagu, denok ibiltzeko, naiz iragana izan kolo, gauz txerretan zeo zer ona aurkitzeko basoa ere erretzen da bizi berritzeko zarronek ditu adarrak zabalak baina airean datoz minaren ezbalak parte guztietatik betoz eginalak desagertu ditezen betiko itzalak utzi ditzagun gure lubaki mentalak igual errezagoa da elkarrizketa esan ta esanari ipini arreta betoz zer esanikan izango duteta union artesana eta kainoineta de San Sebastián se pueden interpretar, abarcar desde los puntos de vista más diversos, que es lo que se está haciendo a lo largo del Bicentenario, tocar un montón de puntos, seguramente al terminar el año todos ellos nos ofrecerán una panorámica de lo que han sido dos siglos de historia de Donostiarra. En este caso, como representante de la sociedad cañoñeta, quiero dedicar mis pocos minutos a la historia de las sociedades populares en la ciudad. Algunos viajeros que por aquí pasaron allá a principios del 19 dejaron escrito como algo que les llamó la atención que en San Sebastián había unos círculos donde por unos pocos dineros se podía ir jugar a las cartas y ver jugar a las cartas
se podía participar en tertulias y se podían tomar vasos de vino y de sidra. Esto es a principios del 19. No sé si sería un embrión de lo que hoy conocemos como sociedad popular. De aquellas épocas también, a principios del 19, tenemos datos de una sociedad llamada Tripasarenak, en la subida al castillo, de la que se dice no había contador, no había nadie encargado de hacer los cobros, de la que cada uno se facturaba, algo muy parecido a lo que es la mecánica de cualquier sociedad popular de nuestros días. Avanzamos un poco el siglo XIX y nos encontramos con unos centros festivos, culturales, dedicados a la música, a la literatura, que serán los encargados de llevar adelante la parte festiva, cultural de la ciudad de San Sebastián. Y si seguimos avanzando por el siglo XIX, ya entrados en 1870, tenemos la fraternal, la nueva fraternal, la fundación de la Unión Artesana, de la que luego nos hablarán, y llegamos a finales del XIX con unos protagonistas de la vida popular de la ciudad. Me refiero a los gremios artesanales, que serán los responsables de las fiestas que aquí se celebran. Los carnavales, las tamborradas y cuanto tiene lugar en el calendario de los tierras a lo largo del año serán estos gremios quienes se encarguen de realizar. A caballo entre el siglo XIX y XX aparecen los sindicatos, desaparecen los gremios. Coincide con este periodo en el que aquellas personas que iban a los gremios pasan o compaginan su actividad ya no laboral en tascas y sidrerías, se reúnen a tomar el vaso de sidra y a base de estar reunidos estos grupos de amigos terminan formando lo que será hoy conocemos como sociedad popular. Es Cañoñeta la que se jacta de ser la primera sociedad gastronómica, diferenciándolo un poco de lo que es la sociedad popular. Será lo cierto que a comienzos del siglo XX los gremios habrán desaparecido, las sociedades populares y gastronómicas habrán recogido la herencia de estos gremios y serán las encargadas de organizar la vida de la ciudad. Además de lo clásico que muchas veces se dice de comer, beber o cantar, aquellas sociedades también cubrieron unos huecos que tenía la sociedad de los tierras, huecos en lo que afecta a la beneficencia, huecos en lo que afecta al deporte, huecos en cuanto a la gastronomía, la cocina de la moña, de la mar, de casa, era llevada a las cocinas de estas sociedades y seguramente sin ellas no sería actualmente la gastronomía de San Sebastián lo que está siendo. ¿Y qué vamos a decir de la fiesta por excelencia de los donostiarras que puede ser la tamborrada? Sin las sociedades populares no hubiera sido posible. No quiero cansar demasiado, pero quiero aprovechar este momento para hacer un pequeño homenaje a las sociedades populares desaparecidas, a las que existieron, la mayoría desaparecieron en el 36 y de las que apenas tenemos noticias. No me atrevo a decir de memoria el nombre de todas ellas, pero voy a recordar algunas que pueden resultar curiosas o por lo menos marcan un hito en la historia de San Sebastián, en la historia popular. Algunas de las sociedades populares desaparecidas en el siglo XX, anteriores a 1936. La Esmeralda en la calle Alfonso VIII, Ariarte en el barrio de Gros, Terzícore en la plaza La Sala, Lisistrata en la calle Mayor, Iparraguirre en la calle Aldama, La Bella de Eso en Amara, Gu en la calle Ángel, El Salto en el barrio Iruña, La Grúa en la calle Beltrán, Recreativa de Guía, La Mariposa en la calle Larramendi, La Nueva Mariposa en el Boulevard, San Martín Choco en San Martín, lógicamente de los Izarra en el Antiguo desde 1896, La Amistad, La Tertulia, Amigos Aurrerá, Sporty Clay, Por Artur, Licuzarra, Amistad de los Tierra, Gurealde, Por Compón, La Fraternidad, La Confianza, Gure Choco, Casper, Gure Erena y Debu, Irrinchi, Eusko Gasteri, Calle Arriba, en el Muelle, La Volante, son algunos nombres que he traído simplemente en nombre de la sociedad Cañoñetan, como recuerdo, como homenaje a aquellas que un día figuraron en la nómina de las sociedades populares de San Sebastián y que hoy son una parte de su historia a la que en este momento hemos querido o he querido recordar. Buenas tardes.